El jueves 13 de octubre, el rector de nuestra universidad, licenciado Ernesto Villanueva, recibió la visita de Jean-Louis Maxim, presidente de Contact Nord, una institución educativa de Ontario, Canadá, que trabaja en poblaciones rurales o alejadas de los centros urbanos. En dicho encuentro se propusieron trabajos de cooperación, intercambio y fortalecimiento de la educación virtual. Of all the universities I have visited around the world, in Europe, in Africa, in Australia, in North America, this university is the top example on how you integrate community and university. You integrate community and academia. You've done a wonderful job. We want to learn from the virtual campus. The virtual campus is a point of innovation. It's unique. It's something that we in the North, in North America, can learn. How you use open software, how you anchor it in a strong value system, how you support students and professors, and how you grow in a very wise way. You have set a path that all of us would like to imitate and to follow. I really think some of our teachers would be very interested in coming and spend some time here and also inviting you, some of your teachers, to go over there to spend some time in our classrooms, in our virtual campuses, visiting other professors, using and exchanging materials, and working together on courses. Because I do think you can develop courses across the globe together. Ha venido a la universidad a conocer la universidad en sí mismo y el programa virtual que tenemos. El Contact North es una organización muy importante a nivel global, porque en Ontario organiza temas de educación a distancia y uso de tecnología para llevar la educación universitaria a las zonas rurales y las zonas más alejadas de los centros, ¿no? Entonces, tenemos en común una misión de garantizar el acceso, garantizar la inclusión, y a partir de eso estamos buscando formas de cooperar y formas de aprender. Sí, aprender unos de otros de cómo se hacen esas cosas, ¿no?